Manualidades. Hola amiga de Arriba Corazones, recuerden que es tiempo de cuidarnos y de quedarnos en casa. Por eso el día de hoy los invito a que trabajemos desde el taller de Terea. El día de hoy vamos a realizar una pulsera súper padre con materiales que están muy en tendencia, que es el caucho. ¿Qué vamos a necesitar de material? Lo siguiente: rondanas de caucho, 6 separadores dorados, 4 bolitas doradas, un dije con la figura de tu preferencia, cadena, broche, argollas y alambre del calibre 20. Bien, vamos a comenzar a trabajar. Recuerda que yo aquí tengo mi alambre y yo ya le hice una orejita con el nudo de rosario. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a empezar con las secuencias. Vamos a empezar a meter una bolita, un separador, y aquí yo comienzo a hacer mis bloques de colores. Voy a empezar con un bloque pequeño y el color rojo lo voy a hacer con bloques más grandes. En este caso son con 6 rondanitas. Después vuelvo a poner 2 azules y lo voy a enmarcar con un separador dorado. Si se fijan, el contraste del dorado y el azul se ve súper padre y aparte se ve muy elegante. Nosotros siempre debemos de cuidar nuestro diseño a la hora de que nosotros combinemos, tratar de que se vea elegante y que se vea fino nuestro trabajo. Aquí yo ya hice 2 bloques y voy a hacer la parte central de mi diseño, que es donde voy a colgar mi dije. Y aquí yo lo voy a enmarcar también con 2 bolitas doradas y le voy a poner el dije, que yo en esta ocasión escogí una lunita. Le vuelvo a poner otra bolita dorada y ya queda enmarcada. Y por último le pongo otra separador dorado. ¿Se fijan? Aquí va la mitad de nuestra pulsera y va quedando súper padre. Vamos a poner otra vez un bloque pequeño en color azul. Luego ponemos otro rojo. Después otro azul. Si se fijan, el color rojo lo enmarco con las rondanas azules y las azules le pongo en el centro uno dorado para que sea el contraste. Aquí lo importante es que nosotros vayamos jugando con los colores y con las figuras para que nos quede un diseño muy alegre y que tenga movimiento, para que no se vea algo aburrido. Aquí sigue el bloque grande, que es el rojo. Y le pongo 6 rondanitas. Ya casi terminamos de hacer esta parte de nuestra pulsera. Y recuerden que vamos a terminar con la bolita dorada. Para rematarle, vamos a hacer lo mismo que como comenzamos la pulsera. Hacemos el nudo de rosario haciéndole una orejita pequeña. Y le vamos a dar 2 vueltas. Tratar de que nos quede igual. Aunque es un trabajo artesanal, pues es imposible que nos quede exactamente igual. Y eso es lo que nos da un valor agregado a nuestros diseños cuando es la joyería artesanal. Aquí ya tenemos esta parte, si se fijan. Como es un alambre muy flexible, nosotros le vamos a dar la curvatura para nuestra pulsera. Se va viendo muy padre. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a ponerle nuestra cadena. En esta ocasión, vamos a ponerle la cadena y la vamos a hacer de un tamaño estándar. Y una pulsera de tamaño estándar mide 17 centímetros, porque existe la chica, la mediana y la grande. La chica es de 17 centímetros y la mediana de 18 y la grande de 19. Ahora sí depende del tamaño de lo que es la muñeca. Y aquí por último le vamos a poner nuestro broche perico y del otro lado le ponemos la argollita, que es donde vamos a unir con nuestro broche. Si se fijan, es un diseño súper fácil que incluso los niños lo pueden hacer y queda muy padre. Aquí ya queda y yo las invito a ustedes a que me sigan en mi Instagram, en Terea-oficial, o en Facebook como Terea, para que vean todas las tendencias que vienen. Y recuerden, quédate en casa.
Manualidades.